Muy buenos días, ¿cómo están? Les estoy empezando este video por acá, yendo de camino hacia el terreno, porque el día de hoy es el gran día. Hoy estamos finalmente ya poniendo el colado, haciendo el techo, chicos. Y bueno, este trabajo empezó desde las 6 de la mañana. Vive que está allá en el terreno desde las 6, entonces imagino que él les ha grabado un poco. Voy a poner esos clips, yo creo que después de esta presentación. Y bueno, por supuesto, yo me estoy tardando un poquitito más en ir. Ahorita ya son las 10 y media de la mañana. Saben que también pues ya tengo actividades en la casa de ama de casa y ahorita pues ya estamos libres, entonces estamos yendo para allá. Es una hora antes de cuando pedimos la comida. La comida la pedimos para las 11:30 y bueno, chicos, pues vamos a ver qué tanto se ha avanzado. Ya le llamamos a mis suegros, mi mamá va a venir, mi abuelita va a venir y mi sobrino va a venir, mis papás por supuesto van a estar ahí. Y bueno, pues estamos muy emocionados, chicos. El colado es algo muy importante cuando haces una construcción, entonces estamos más que agradecidos de llegar ya finalmente a esta parte. Los niños están yendo conmigo también, venimos en modo terreno, ya saben, pues un poco cubiertos para no lastimarnos con piedras, mosquitos y demás. Y ahorita los niños estuvieron viendo unas mariposas, entonces las andan queriendo perseguir, pero obviamente las mariposas son más rápidas que ellos. Parece ser que la única motivación de Santiago para seguir caminando son las mariposas. ¿Dónde están las mariposas? No, mira, este es un nopal normal. El que se pone de color white con rojo es este de acá, mira. Las cochinillas. Pero este no lo puedes tocar tan fácilmente porque te puede espinar, ¿ok? Mira, ¿ya viste? Ahí es donde está el rojito. Entonces, con cuidado. El otro día vi un video en Instagram de una niña que se pintaba el cabello con esto, ¿tú crees, Jenny? Pero obviamente no lo puedes intentar tú. Hola amigos, buenos días. Yo soy en mismo ropas, pero sí, porque terminaste muy tarde ayer. Empezaste hoy muy temprano. Entonces yo no tiene tiempo para venarme, pero después de eso voy a venar. Pero nosotros tenemos que dar como 6:30 en la mañana y falta todavía poquito para colar arriba. Dos, tres varillas limpia y más o menos para terminar. Y la gente venir, yo graba poquito a poquito que yo pone antes de eso. Y qué paso es, hay poquito lluvia, entonces poquito preocupado. Y alguna persona cerrar la llave de agua afuera, entonces no hay agua dentro. Yo preocupando para agua porque hay agua, pero solo hay agua para mitad de cosas. No falta mitad, entonces yo preocupando para la lluvia y para la agua. Pero ahora todo está bien, yo soy muy contento y la gente trabajar ahora más o menos es 2 horas, 3 horas que está listo amigos. Pero hoy es el día más como dice, más importante. Y hay una tradición que yo aprendo ahí en México que es necesario dar tamales o un cosa como se llama, no recuerdo, bolita, alguna cosa. Entonces yo estoy trabajando ahora ahí de revolvedora para hacer esa cosa más fácil. Hay como 13 personas trabajando, entonces vámonos como voy a empezar la día, empezar un poquito preocupado, ahora sí un poquito más o menos bueno. Voy a terminar como en 2 horas, entonces vámonos. Thank you.
son las 11 de la mañana y les falta un cachito nada más para terminar. Entonces ya me estoy yendo por la comida, ya le llamé a mi amiga para ver también si ya están las cosas. Estoy yendo a la casa, estoy yendo a comprar también plásticos, fui por mi mamá, voy por mi abuelita y bueno, pues a darle porque los muchachos ya están casi terminando y la neta, qué trabajo tan pesado, pesadísimo, amigos. Están súper sudados, pero también qué padre porque el cuerpo lo tienen pero bien macizo, amigos, macizo, macizo. Mira, yo no quiero la máquina más, quiero limpiar todo, ya agarrar todo, limpiar todo. Ven, ven. No problem. No problem. Ok, ready. Ready, ready. Maestros, Coca-Cola. Ahorita sí. Pollito indio. Sí, sí, ahorita todo aquí. Último, último cuchara, amigos, último cuchara. Y está listo. Oigan, pues va a haber un pequeño cambio de planes y es que ahorita que pasé por mi abuelita me dijo que no iba a poder venir porque se le atravesó algo de imprevisto en el camino y bueno, entonces ya para no sentirnos incómodas mi mamá y yo con los niños decidimos venirnos a la casa y ya ahorita les pasé a dejar la vaporera con los tamales, el pollo, plásticos, bebidas y demás. Entonces ahorita que ellos estén allá, que disfruten y que terminen, vamos a ir con mi mamá porque son puros hombres, amigos. Ustedes están viendo en el video cuántos hombres son. Entonces ya ahorita que ellos terminen vamos a ir por allá y bueno, pues finalmente nuestra casita ya tiene el techo. También ustedes me estaban diciendo que si vamos a poner lo de la electricidad, se puso hoy temprano también, de hecho yo creo que va a aparecer en una parte del clip. Y sobre la segunda planta, las escaleras van a estar por la parte de afuera, amigos, no se le hizo por adentro para no quitarle más espacio, y en la parte de afuera pues tenemos mucho espacio, entonces van a ser conectadas ahí. No, ahorita no hay plan de echarle el segundo piso por el momento, queremos terminar antes de irnos a India el primer piso y ya después de regresar de India pues ahora sí continuar con el plan del segundo piso. Entonces el plano total de la casa son 3 habitaciones, una terraza, cocina y sala, baño y cuarto de pues de poner cositas, ¿no? Y pues con esto yo me siento muy feliz, tener mi propio techo en México se siente muy bonito, gracias a ustedes, sin ustedes, sin mi familia y sin mi esposo eso no hubiese sido posible, entonces muchas gracias. Y bueno, pues a partir de aquí también les cuento que nosotros ya nos vamos a ir más despacio, ya con nuestras vidas, nuestros vlogs cotidianos, ya vamos a tener el tiempo de poder salir un poquitito más. Estos días, desde que empezamos la construcción hasta acá, que fue un mes entero, fue solamente de estar yendo para allá, para el terreno. Vive todos los días yendo por allá, entonces a partir de hoy, él también ya se puede dar un descansito de 15 días, no mucho, no mucho, ¿verdad? 15 días, pero ya no va a tener que estar ahí yendo todo el tiempo, entonces ya yo creo que a partir de aquí lo van a ver más feliz, más calmado, más relajado. Lo que pasa es que como les comentábamos, él andaba con mucha presión, mucho trabajo físico, mucho de ver qué faltaba aquí, faltaba allá, en qué te ayudo, en qué acarreo y demás. Entonces bueno, pues ya gracias a Vivek también, y bueno, vamos a quedarnos aquí un ratito, nos vemos en unos minutitos más. Amigos, lo puedo, es casi listo, mira la calor, porque la asadora es muy 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 fuerte, ¿oye? Nosotros usar una asadora muy 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 natural lisa, entonces es fuerte, amigos, fuerte fuerte fuerte. Oigan, amigos, con la novedad que venimos llegando y que resulta que ya no hay nadie por acá porque los albañiles tenían otro trabajo más que hacer, pero al menos pues ya comieron y ahorita pues nada más está por acá los niños y mis papás y Vivek. Amigos, pues anda por acá el chef Vivek haciendo pollo en nuestra cocina 2000. Está terminado. Está terminado, está terminado. Ay, se ve bien rico. Ahora, ¿qué tal estuvo? ¿Ahora sí lo mariné mejor o no? Sí. ¿Quedó rico? Es más rico, mira. Bien doradito, ¿no? Está caliente. Oigan, pues ya estamos de regreso en la casa y también ya ahorita lavé la vaporera para que la pasemos a dejar en el camino. Y bueno, pues muchas gracias a Marlene, a su mami Marce por hacernos los tamales y por ayudarnos con la comida. Amigos, todo está listo ahora y con mucho trabajo para un mes y ahora no más. Está listo ahora, un mes de más o menos descansa. Entonces yo soy muy cansado, lo siento bien. Y amigos, todo le gusta la pollo de India y la tamales de pollo. Todo eso es para comida. Entonces
que nosotros piensa que no voy a lluvia, entonces no lluvia. Muchas gracias a Dios. Y también nosotros piensa no tengo agua, pero alguna persona será la llave de afuera. Solo por eso no tiene agua. Pero todo listo, amigos. Gracias a Dios que todo fue bueno. Nada más. Adiós. Amiguitos, pues Vivek me comenta que se está empezando a sentir mal, que le duele el cuerpo, que le duelen los huesitos. Entonces le dije que pues ya se fuera a descansar. Y bueno, es que pues sí, estuvo haciendo mucho trabajo. Entonces ya ahorita les digo, justamente terminamos esto y se empieza a sentir mal. Lo vamos a estar atendiendo por aquí en casita y vamos a ver cómo es que sigue. Y bueno, chicos, pues ya ahorita lo único que se tiene que hacer en estos días es ir y echarle agua a la loza para que no se quiebre. Tenemos una persona que se va a encargar de eso. Y bueno, nosotros pues nos tomamos un descansito. De momento me despido, no sin antes desearles que tengan muy bonito día y gracias por vernos. Adiós.